ったわ。スペースシップツイラクタブコッパミチンナマンダブナマンダブ。大丈夫よサーズで。了解ジェニ。ありがとうサーズで。美人の命令従うコッ。ここが綺麗。でもなんだかお星様たちが泣いているみたい。フロンちゃんたらロマンチック。暗いじゃなくてレトナさん。おいふざけ。はーい命び。もう危うく私。攻め派のは残念ながら。そう、魔界にはとてつもなくこんなとこ。ああきっと無数の食もしくは丸ごと飲み込まれて。あるいはジェニファー、もテニテイ反応確認。こちらに近づいて。おかしいな。ジーズ、人間か。こいつは、わかったわ。あなたたち、魔王と、オーマイガー。ああ、かわ。腕は食いちぎられなかった。脳みそはすすられなかった。お尻に受信。この女、悪魔女。けど、心配しないで。おね、やめろ、え？そのムチムチ。おお、わかった。でも、大丈夫よ、かわいい。オーケー。お姉さん、女の子は大人になっていただける。もういいよ。今度はいきなり性教育始めたよ。私がで、この人はで、あなたはアビリーバボ。総司令部から聞いてた話と全。おい待て。魔王を倒すのは私は助手のジェニ。ピロピロ。勇者だ。ええ、地球勇者キャプテン。でもここにつ。へっへっ。面白い。どうして勇者と戦うのは。おお、なんかちょっとだけかっこいいです。女ついてこい。本当？ただしそのムチムチした体を。俺さ、てる。わかったわ。そうだ。むむむ。はっ、まさか。
ターズデイが20万馬力のいかん。こうして待っていてくれ。魔王をちゃん付けで呼ぶな。ラハルちゃんは地球というのは愚かな人間どもが自分たちがそんなものに。その通りかもしれないわね。だからゴードン、それが正しいことだ。でもラハルちゃんの言葉が嘘とは思えないし。なぜ俺様の言葉が嘘をついている。ラハルちゃんの瞳は今あの人。いずれにしても早くご賛成です。それだけは。エトナさん。はいはい、ごめん。あれが言う。かっこいいです。クロンちゃん。ゴードン大丈夫か。子供ではない。君が君はどう見たってまだ毛も生え揃ってない。おのれ魔王め、不意打ちとはひ、なかなかもの。貴様が抱く地球神。ちょ黙れ。ラハールさん、こんな失礼な人、勇者でもさっさとやっつけちゃいました。おいおい、言われるまでもない。おい勇者、この魔王ラハール様を倒せたな。だが俺様が勝った時は魔界に乗って。なに、この程度のピンチは君はそこでいつものように。こい魔王め、そうぜ援護。Damn!
か。私とついクロンちゃん最近か。そでも大天使様、大天お前が私のところに来るときはいつも一大事だね。あのフロンめが魔界何さようでございます。このようなこと、それにしてもおかしい。とにかく兵をお借りすることになり。わかった。はは、うん、さて。いえ大丈夫です、きっと。だといい。さて、地球勇者という新たな仲間が加わり、スペースワールド編がますわ。やあ諸君、みんなのヒーロー、キャプテン・ゴードンだ。前途多難なゴードン。諸君も知っての通り、私は太陽系第三惑星地球を守る37代目の地球勇者だ。この先どんな困たとえどんな困難が待ち受けていようとも、地球勇者の名にかけて、そしてこのキャプテン・ゴードンの誇りにかけて、悪党どもを根絶やしにしてみせる。なぜならそれが私の使命なのだから。次回地球勇者キャプテン・ゴードン第10話、天使と悪魔と人間と、私の活躍を楽しみに待っていてくれたまえ。はははははははははははじゃねえ。俺様のパンツを洗濯しろ。ゴードン、洗濯が終わったら次は掃除だ。オラ。ゴードン、掃除が終わったら昼食の用意をしろ。Creo que tenía esto muteado y no me da cuenta。地球勇者ともあろうものが魔王の下働きとは、なんたる屈辱。歴代勇者の方々にも、なんだかとっても不満そうだな。No había dado cuenta que tenía este mundial。どんなことがあっても、今の私にできること、そのハートに揺るがぬ信念を秘めていれば、いつもそうだ。こいつに従う。Es muy triste la historia de Gordon, la verdad. So después de este juego, habría reaparecido una vez en Trampolingaillo, pero poco más.Eso que se supone que representa un personaje de Nintendo. No voy a decir quién es, pero se puede ver su serie bastante fácil. Ohayo, Naharu-chan. Ore-sama o-chan-suke de yo. Oh, date. Sono hou ga kawaii. Sore yori, Eto-no-chan to Kuron-chan ga Naharu-chan o issho ni dou-yo. Picnic. En serio. Jennifer, chikyu yusha no. Demo, Gordon. No, sore. Sase, omae wa.Cabrón. Por cierto, un detallito que han tenido es que en este juego sí que puedes reencarnar a tu style. En el original se quedaba siempre con su nivel básico y no podía mejorarlo más. Por lo que aunque era el personaje más fuerte de todo el juego, no podías mejorarlo como tal. Es algo bastante triste, la verdad. Alguien dice que se puede convertir en más fuerte por el simple hecho de su 150% en todo.Ahora supongo que venía la parte donde los humanos atacaban al mundo de los demonios. Si mal no recuerdo. Entre el fondo de los cañones creo que debería poder pasarlo bastante fácil. ¿O no? ¿No era aquí? Eran 14 capítulos de historia, si mal no recuerdo.
Antes de todo, tengo que ir a lo de Edna. Hala. Pues, en teoría solo me faltarían dos entradas de diario más y me darían este ítem que consiguió en el hospital. Hace de explotar lo que vendría a ser el suicidar un montón de personajes para conseguir los claim rifle. La recompensa, básicamente. Hostias, que me ha dado. Ah, coño, es verdad, que estaba cada vez que cumplías un récord específico te regalaba algo. Esto no era. Esto tampoco. Este. Vale, sigo sin tener nadie muerto, así que eso está bien. A ver. Me ha regalado uno de Renhan. Sí, exactamente. El mejor objeto para robar de todo el juego. ¿Puedo ya crear los Prima Gadget? No, pero puedo crear esto. Pero voy a pasar a hacerlo. Vale, sí, en la parte de la Tierra, no me he equivocado. Curtis como personaje en este juego me gustaba mucho. La pena es que solo te dan su versión de pingüino. Muy triste. Porque además que mantiene los ataques que tenía en su forma normal. Es un personaje bastante fuerte, pero es un pingüino y explota en cuatro lanzas, por lo que es muy triste. ¡Landon! Estás en un sitio con lava. Digo yo que deberías de estar muriendo de calor, entre comillas. Yo no sé por qué se querrían ir Jennifer y el otro, si se lo están pasando pipa. Vale. Por cierto, aquí tengo estos tres y lo que decían. Las estadísticas de este personaje son las más elevadas del juego. Pero vamos, que... Coño, no me acordaba que tenía 99 menos de 2. Esto tampoco está mal, pero tienen el mismo problema que... Bueno, el mismo problema no, porque esta por ejemplo está bastante bien. El problema este es que es bueno en hachas y espadas y pistolas. Lo que seguro un personaje bastante malo. Invencible. Vale. Pues solo tengo que moverlo aquí y ya está. No tengo que hacer más. Vale. ¿Eh? Ah, vale, ya me acuerdo esta zona. Evitando la zona de lava. Pero ¿por qué no veo los efectos de los geosímbolos? Ah, que es. Vale, es color amarillo, pero es clarito. No se nota casi. Anda que no están chulos estos monstruos, pero después no sirven para absolutamente nada. Podrías entrenar y todo eso, pero el tiempo que perdías en ello era absurdo. ¡Ya! ¡Dos! 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 ¡Dos!
Hombre, con 1509 años, si no eres viejo. Gracias, muchas gracias que la HAL, uno de los ataques más efectivos que tiene contra él es, aparte de las palabras bonitas, un golpe así. Y me hace mucha gracia que Madera luce contra él. Sigo preguntándome por qué no metieron a Beers como personaje jugable. Se encontraron textos del personaje que se podía usar, pero no se usaron en la forma, en la versión final. Es más, también los Prima Rangers están como personajes jugables, pero no se llegaron a utilizar. La verdad que sí. A ver... Pues no, no está aquí el Bayer. Mustafa, buen nombre. Hola. No me debería dar problemas pasar esta zona. La que sí me debería costar sería la de los ángeles, porque ahí como hay que dar mucho mareo entre los saltos y los movimientos. Pero estas por ahora son facilillas porque puedo simplemente hacer esto. Que se los cargue todos de un golpe a todo por culo. Pues vale. No sé, sí, cuanto antes mejor. Así puedo mostrar la historia como tal. Sí, que sí. Ah, que no te las cargó. Cuando haces esto, da un gusto que no veas. Sobre todo cuando estás en las fases de farmeo. Ahora. Sigamos. Ah, este no tiene cenita. Vale. Tiene más 40 bus, pero vamos. Que vuela, que da gusto. Dale. Supongo que después de este, cuando termine la historia del capítulo este, lo dejo por hoy. Oh, madre. En serio, no veo el amarillo este, ¿eh? Se nota casi. ¿Me escucha ahora bien? Vale.
La diferencia de nivel de este juego nunca lo entendí. En el final necesitas como un nivel 90 para terminarlo. Sin embargo, por el capítulo 12 vas por nivel 40-30. Si se hace lo que yo, vamos, que te lo pasas de un tirón, pero vamos. Si juegas normal, que puede pasar muchas veces, acabas con el Lajar nivel al final por nivel 80 y con el resto de personajes nivel 40-50 porque han hecho más soporte a él que a los demás. Y sigue preguntando si estos bichos son, salían en el original o simplemente los han sustituido. Es que no lo recuerdo, que estuvieran en el original. Y si lo estaban, eran de otro tipo. Vale. Sí, bastante fácil. Los bichos, bueno, los monstruos en general se redimieron a partir de Giga de 3, que podían hacer Maichang y hacer cosas útiles. Pero antes de ese, eran bastante desechables. Tal cual, los podían tirar por ahí y no iba a cambiar mucho. Exceptuando los personajes de historia y eventos especiales, la mayoría eran bastante malos. ¡Hala! Supongo que este es el final. Yare. Vale. Omae ga yuna. Annen sugun da na. Ii de sho. Creo que le podía robar ahora un objeto raro a este tío. Creo. Ikan. Hostia, ahí me acuerdo esta parte. Hostia, qué bueno. Padre, digo, o sea, ni ha brillado ni la mitad que el otro. Al menos solo lo han visto 4 personas. Démonos de hostias, anda. Venga, la ja bonito, reviéntalo. ¿Tenía un objeto para robar? No. Ni me olvida World of Fire. ¡Hola, Brenda! Seguimos pegando entre vosotros. A mí hacéis cero daño. ¡Hala! Pues ya está, misión terminada. Bueno, queda uno. Bueno, tampoco es que hubiera mucha dificultad. Creo que puedo llegar hasta la fase final del mundo humano. Bueno, de la parte de que viene ahora el himno ser humano fácilmente. También. Jennifer no Youth.
おお、そういえば、よし、次元も一件落着したことだし、我々は地球に帰るとしよう。No, se está jugando esto. 名残惜しいが涙は無理。で、俺después supongo。の照り焼きピッツァとこのまま何事もなかったか。あんたさ、あれ？地球へどうやって帰るの？Si ves que me carga todo el mundo de un golpe, es porque le veo a personajes y le veo a las estadísticas que me interesaban. No, ahora mismo no. O sea, tengo muchos, pero no sé, me interesa. Y además tengo un poco de mono de juego de Pokémon. Porque en eso me gusta mucho. Que por cierto, ahí lo han naturalizado y tengo que pecarme, tío.誰が地球の平和を。あ、いっそのこと地球勇者から。そ、いいじゃないゴードン、地球も魔界も関係ない。よし、魔王ラハールの名のもとにお前を。Pues es que era mejor nombre ese que tenía antes, la verdad. El capitán defensor de la tierra por el cazador del Netherworld. ¿Qué quieres que te diga? Buenísimo. Buenísimo.Pobrecito este. Pues claro, a ver, no sé si la ha entendido, pero está diciendo el chico, el Lahar, que tiene 1313 años, el mamón, que está aprendiendo a tolerarlos a los humanos. Y ha dicho que también tiene que aprender, o sea, tiene que empezar también a tolerar a la mujer esta rubia. No hace falta decir el porqué.Porque él tenía como una debilidad, que eran las palabras bonitas y los cuerpos sexy, ¿vale? ¿Qué pasa? Que aquí han hecho un chiste sobre ello. No, si me reí muchas veces. Sigo echándolo. Podrían haber metido los comentarios premium en este juego, la verdad. Están muy graciosos. Son comentarios que aparecían solo en la versión de DS. Que hacían como versiones en plan chiste de lo que estaba ocurriendo. Un momento, mientras va ocurriendo esto, ahora vuelvo. Perdón. いよいよか、この戦いで魔界を手中に、魔界を支配下に置く。あなた、そんなことはない。最高のあなたの情報が正しければやつ、いや今は迷っている。全軍出撃。 Este por cierto、solo puedes pelear contra él, el viejo este calmo, si vas al final alternativo donde la jarisma de la tierra, de verdad.¡Ican! ¡Ican! 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 ¡Ican!
おい、それは一人。ゴードン、本気で。当たり前ではない。殿下。どうした？殿下宛てに。なんだと？それがなんと。なんだって？おかしいな。内容は？Aquí están hablando de Curtis, básicamente. Que como el otro, pues lo han dado por muerto, pues han dicho, hay que sustituirlo de alguna forma. Vale, vamos a leer esto y lo voy a ir dejando. Pues quedarían dos entradas más de diario, supongo. Pues voy cortando. Nos vemos.